Conocemos hoy que 5 hipermillonarios en busca de nuevas aventuras que habían pagado nada menos que 250.000 euros cada uno para bajar en una especie de submarino a los restos del Titanic se dan por muertos. Ha expresionado al parecer el aparato. Se escribirán sus biografías. Se escribirán libros, serán días, meses de información, incluso se harán películas. Hace 2 meses, 600 seres humanos que huían del hambre, muchos de ellos niños, que habían pagado 300 euros para embarcarse en un paquebote ruinoso, han muerto. Para ellos, 2 días de información, poco más. Ni sus familiares probablemente lleguen a conocer el nombre de los que han tenido tan fatal destino. Por desgracia, hay muertos y muertos.